Bueno, vamos a poner un contador para determinar cuántos días le quedan a José Ignacio Wert al frente del Ministerio de Educación y de Cultura. Cada día el pobre se levanta con una nueva polémica. Hoy viene directamente desde la Unión Europea. Hace tiempo que no escuchábamos palabras tan contundentes de la boca de un comisario para calificar la política educativa de un Estado miembro, en este caso relacionado con las becas Erasmus. Marina Carregato nos va a contar los detalles de lo que hoy ha pasado. Pues como decías tú, sigue coleando la polémica en torno a las becas Erasmus. El Ministerio de Educación se escudó ayer en los ajustes europeos para justificar que muchos Erasmus españoles se quedarían sin beca el año que viene. El motivo que a partir del 2014 cambia el criterio para conceder las ayudas y pasa a estar relacionado con la población de cada país. Esto era lo que explicaba ayer el Gobierno, pero hoy la Unión Europea lo negaba tajantemente. The statement by the Spanish minister suggesting that the Erasmus budget will be cut and that the number of Erasmus students in Spain will be reduced by half due to new EU funding criteria is completely wrong. El que escuchábamos, el portavoz de Educación de la Comisión Europea, ha admitido que hay cambios, pero que eso no afectará negativamente a España. Y de hecho, el portavoz de Educación recuerda que nuestro país votó a favor del nuevo sistema. Su indignación ha sido tal que ha llegado a calificar literalmente de basura las informaciones del Ministerio. No quiero poner esto más diplomáticamente, pero es rubbish. Es, you know, Erasmus Plus. You know, the Parliament and the Council are basically, Erasmus Plus will have a 40% increase. Sobre la polémica frase hay dos matices. El primero, que rubbish en inglés significa literalmente basura en español, aunque dentro del contexto se podía traducir también como disparate o tontería. Pero hubo también explicaciones por parte de este portavoz. Dice que no hace referencia a las declaraciones del ministro, sino a toda la situación. Lo dice en su cuenta de Twitter. Y después de tanta polémica llegaron las reacciones. Empezamos por el ministro de Educación, quien sostiene que lo que trascendió de esta reunión de ayer no fue exactamente lo que se dijo allí. Me parece una declaración absolutamente impropia de un portavoz y desde luego, insisto, en ningún momento se ha hablado de la cuantía asignada de los fondos europeos al programa. Se ha hablado de otras cosas y se ha hablado privadamente en el ámbito de la Conferencia General de Política Universitaria. Algunas personas que participaron en esa reunión han trasladado cosas que no son las que allí se anunciaron. Wert habla de cambios de criterio, que son los siguientes. Cada becario recibe en estos momentos 115 euros de la Unión Europea y el Estado aporta otros 100. A partir de ahora, los alumnos tendrán que recibir como mínimo una beca mensual de 200 euros, lo que no afectaría en nada si España siguiese con este modelo de cofinanciación. El problema se pone si el Gobierno decide dejar de aportar su parte. Muchos líos, mucha polémica, pero si alguien se preguntaba sobre el apoyo de Rajoy a este ministro, que no quede ninguna duda. El ministro de Educación tiene el pleno y total apoyo del presidente del Gobierno. El ministro de Educación está liderando una de las reformas más importantes, de las reformas estructurales más importantes que se han planteado en España en los últimos tiempos, que es la reforma de la educación. Así que, Fernanda, total apoyo de Rajoy al ministro Wert. En fin, una peripecia, Miguel, que no sé cómo calificar. ¿Cómo lo defiendes? Al margen de los detalles del 50% de recorte, es cierto que el argumentario que utiliza el ministro de Educación se basa en que la Unión Europea va a recortar las aportaciones a las becas Erasmus, cosa que ha quedado meridianamente claro que no va a pasar. Vamos a ver, yo como no conozco el tema de primera mano, acudo a la nota de prensa que publica en su página web el Ministerio de Educación. Ayer se celebra una conferencia general de política universitaria donde el ministro de Educación plantea lo que Europa tiene pensado hacer con respecto al programa Erasmus. Que es subir el dinero y modificar el sistema de reparto, de forma que el dinero que recibe cada país no es en función del número de beneficiarios del programa, sino en función de la población. Y el ministro Wert piensa que ese sistema perjudica a España. Eso es lo que dice en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria,
se filtra al exterior y parece que en Europa han sentado mal las críticas del ministro. Yo lo que quiero es que un ministro de Educación, si cree que Europa nos perjudica, que lo diga. No, pero no ha sentado mal las críticas. Es que Europa lo que dice es que el ministro mintió. No sentaron mal las críticas. Lo que dice es que no se ajustó a la verdad lo que él dijo. Yo lo que creo es que el ministro debe defender la postura de España y si el gobierno de España cree que esta decisión de la Comisión Europea perjudica los intereses de España, por lo tanto, los intereses de España. Pero vamos a ver, Miguel. ¿De cuándo es la nota de prensa? De ayer. Pero es que hablando, empezó a ver, un momento, por favor. Alina, que sabe bastante de política universitaria, de Erasmus estamos, y de Europa. Sí, estamos hablando... la política universitaria siempre ha sido de esta manera. Es decir, Erasmus, el programa Erasmus siempre ha puesto la mitad y los gobiernos de los diferentes países han puesto la otra mitad, ¿no? En función de cada país ha habido gobiernos que han decidido poner más o menos, uh-huh. ¿no? Lo que crea esta situación que, como decía una broma recientemente, que si tenemos varios estudiantes viviendo en un piso en el extranjero, el español comparte habitación con el hámster, ¿no? Por el dinero que recibe. Bueno, pero fuera de eso, pero la cuestión es vamos a ver, el ministro está dando datos muy concretos, Miguel, está hablando de un cambio de criterio, de un reparto, está dando una información. Yo no he escuchado esas declaraciones. ¿Eh? Ahora acaban de ponerlas. Acaban de ponerlas, es decir, son sus declaraciones, el citado estaba ahí, la cita estaba ahí, que tienen que ver con el cambio de criterio por parte de la Unión Europea. Yo, de hecho, estaba atenta ahora cuando habló el portavoz de la Unión Europea y dice claramente que no ha habido un cambio de criterio que perjudique a España. Es decir, está hablando de que no hay un cambio de criterio. Obviamente habrá que ver, y si lo hay, no perjudica a España, que hay algunos cambios en otras cosas, pero que no hay un cambio de criterio en esto que se plantea del reparto, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación muy complicada en la que el ministro Bert tiene que ahora que dar explicaciones y decirnos por qué hizo las declaraciones que hizo, ¿no? Que además es muy llamativo que estas declaraciones. Sí, pero ni cómo se va a repartir. Están diciendo entonces, que va a haber más dinero. Que va a haber un 15% más que se va a incrementar. Y también bueno, estamos puede haber hablando, más dinero y repartir de otra forma también, que España salga perjudicada. Y también estamos hablando en este caso de que estas declaraciones han sido muy claras, con lo cual el ministro Bert puede también decirnos qué pensaba con estas declaraciones, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones que no dan lugar a duda. Es decir, se puede ver lo que ha dicho la Unión Europea, se puede ver lo que hay. A ver, Pilar. Y aquí tenemos el ministro Bert ha hecho referencia incluso a que iba a haber un recorte de la mitad de los fondos. Esto es una cifra exacta y es una cifra muy grande, ¿no? Y estamos hablando de que el portavoz de la Unión Europea está recorte que ya quiso aplicar con carácter retroactivo y en el medio del programa y que recorte que no se aplicó porque fue llamado a capítulo. Es que no es casual que aparece justo esta declaración. Exactamente. Es decir, en medio de un escándalo con las becas Erasmus. Claro, a política universitaria baixo este ministerio e ministro é absolutamente deplorable, é a miña opinión, e ademais é que se sobrepón xa a unha aplicación horrísona, xa por dicelo así, casi que en latín, de Boloña e de todo o disparate que supón para o ensino universitario. Agora, isto engádese, mañá, por exemplo, na Coruña, non sei se noutras cidades galegas, até onde eu sei, vai haber, está xa dabondo convocado, un acto multitudinario contra a LOMCE, onde a literatura, arte, música, non só docentes, sino un abano moito máis amplo, vanse pronunciar en contra desta... A ver, volvamos al incidente Bert, e la parte tamén bastante extraña, ou sea, bastante infrecuente... Entón, é que se cerra o círculo. De que el presidente del gobierno se vea en la obligación de salir a respaldar al ministro de Educación, que yo no sé si es la antesala del cese. Eso es, en el fútbol siempre dice que es la ratificación es la antesala del despido, ¿no? Es siempre cuando sale un presidente de un equipo de fútbol a decir que un entrenador va a acabar la temporada, es que le quedan al siguiente partido que palme lo pinza y hasta luego Lucas, ¿no? Pero yo creo que lo peor del señor Bert es que para mí encarna lo peor de la gestión política, porque es un día decir una cosa y al día siguiente la contraria, sin ningún tipo de penalización ni de castigo ni de nada, más allá de su valoración en las encuestas, que ya va a inaugurar los números negativos en el próximo CIS, porque ya no queda más para abajo para ir. Un y pico, creo, ¿no? Sí, no, es un disparate. Yo creo que este señor, o sea, además, le pillan en el renuncio, le aplican el correctivo correspondiente y aún encima se pone chulo con el comisario de la Unión Europea. O sea, es que yo ya no sé qué es lo que tiene que hacer. Oiga, mire, usted se ha equivocado, le han pillado, pida perdón, retroceda, como hizo con el tema de la aplicación retroactiva de los
Erasmus, o como hizo el año anterior con el tema de la financiación de las universidades, o como ha tenido que hacer en 17 casos más, y no se pongan ese plan, porque a mí lo peor de todo es ese tono. Que Bert está siendo el ministro de los despropósitos. Y, a ver, incluso queriendo concederle el beneplácito de tener buena intención... Gonzalo, perdón, pero es causa de él. Bueno, yo creo que hay alguna cosa... Para mí el hecho... Pirómano con gasolina. Para mí la cuestión más... permite visualizar lo que representa Verde es el caso de intentar quitar las becas Erasmus con carácter retroactivo a los estudiantes que están fuera. En mitad de cursos, sí. Eso es un disparate tal que yo creo que hasta ese momento alguien podía depositar una cierta esperanza en un sistema educativo que tiene errores, de que este hombre intentara hacerlo, que lo hiciera con un ser muy conservador. Es irreconocible, no. Gonzalo. Pero yo creo que en ese momento... Yo creo que ya no puede haber nada, incluido Mariano Rajoy, que no puede ser tan tonto como para creerse lo que dice, no lo creo. Yo creo que Rajoy da ya por descontado que Bert es una de las piezas que tiene que caer en el momento que él cree oportuno. Pero va a ser complicado, pero perdona, Gonzalo, va a ser complicado que Mariano Rajoy dé ese paso de cesar a un ministro en pleno proceso de aprobación y implantación de una ley de educación. Quiero decir, si el presidente del gobierno cree que un ministro no merece continuar en el cargo... ¿Hasta qué punto eso no invalida la ley que el propio ministro ha promovido? Yo creo que en el juego de imágenes y de estética, yo tengo mi impresión, es que Mariano Rajoy sabe que este ministro no lo puede tener hasta las próximas elecciones porque le va a costar votos. Y por lo tanto lo va a dejar caer en el momento en que crea, la ley está aprobada, intentará hacer un recambio con alguien tal, y lo sacarán del medio. Es decir, hay que pensar que cuestiones, por ejemplo, de las becas Erasmus, pues cada familia de ahí es un voto que sabe que está perdido. Y los abuelos, me refiero. En fin. Y luego ya la cuestión estatal, pues yo creo que es como meterse en jales, porque para ya con lo que habló de Erasmus la semana pasada, ya debería ser lo suficientemente listo como para decir, antes de decir Erasmus, guardarse un minuto y decir, esta palabra es para mí palabra prohibida. Yo de Erasmus no hablo más en mi vida, porque claro, cada vez que hablo de Erasmus voy a estar recordando el mayor desastre de todo lo que he hecho. Y a la semana de meter la paz hasta el fondo, vuelve a hablar de los Erasmus e intentar dar lección. Lo pillan ahí en desprovisto, porque las declaraciones esas las hace sin todavía haber oído... Eso es lo que poníamos al principio, él se entera de las expresiones del portavoz de la Unión Europea por los periodistas, que son los que le comunican. Pero además hay otra cosa aquí, que es que en el fondo de la cuestión estamos hablando mucho en esta crisis, pero Europa ya está hablando desde hace mucho tiempo de esto, ¿no? De que vamos hacia una Europa que tenga... Que vamos hacia una Europa que tenga un mercado común, que tenga un mercado de trabajo común, que tenga muchas otras cosas. Ya las barreras entre los diferentes países de la Unión Europea que afectan al movimiento de personas, al movimiento de capital, al movimiento de puestos de trabajo, pues que se vayan quitando poco a poco, ¿no? Y lo que estamos haciendo en España, la cuestión, hemos debatido en otra ocasión, el hecho de que tenemos una cultura en comparación con otros países de la Unión Europea más ligada al territorio, más ligada a querer estar cerca de la comunidad, cerca de las familias, con lo cual el programa Erasmus es una oportunidad excelente para este tipo de contactos, para la nueva Europa. Ahora hay que el Erasmus hay que aumentar un poquito más, eso sí lo sabemos El Erasmus parece muy exigente desde el punto de vista académico, no es. Sacar a la gente es buena porque saca al país, sobre todo con lo de los idiomas. Pero ha conseguido el paso de la socialización de culturas distintas. Pero ya después hay que lograr un poco más, porque al final también somos conscientes los que yo tengo al tutorizo alumnos que tengo de Erasmus por ahí en distintos países y voy de profesor y también somos conscientes de que vale para la socialización, pero ahora hay que meter un poco de academia, Déjame que volvamos, por favor. Un Erasmus a Rajoy en Galiza. ¿Para que veña aquí, queres decir? No, para que sea capaz de decir Soutomayor, porque no es capaz de Sotomayor, con Y de... Claro. ¿Cómo que claro? Aquí, en Galiza. ¿Dónde está Galiza? No en Polonia, es aquí. Si queremos aquí normativizar mismo. Todo, habrá que decir Galicia. Yo tengo que felicitarme porque García Negro le ha llamado Rajoy y no Rajoy. No, está bien un avance. Ahí está grabado todo, ahí está todo grabado. Decía que una de las intervenciones más duras que hemos visto en los últimos tiempos en un parlamento no se producía en el gallego, sino en el catalán. Ayer, ese diputado de las CUP que increpaba de una forma durísima a Rodrigo Rato. Vamos a recordarlo porque hoy ha habido reacciones. Dos preguntas, señor Rato, y poco simbólicas. ¿Sabe qué es esto? ¿Lo que hacen en Irak con esto? Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo
porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos, y desde otras esferas participa de una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un día la gente se harte. ¿Usted tiene miedo? Recordo que se li ha acabat el temps. Que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Y el 15M decía que el miedo cambia de bando. Perdoni, pero señor Fernández... Hasta pronto, gánster. Usted... Bueno, la verdad es que la intervención fue dura. Hasta luego, gánster, fue las palabras con las que despidió a Rodrigo Rato después de preguntarle si tenía miedo. Hoy ha habido, como decíamos, reacciones, empezando por las de Francisco González, que como saben es el presidente del BBVA. Pues no sé cuál es el estado jurídico de la cuestión, la verdad. Si me llama el Parlamento catalán, no sé si tengo obligación de hacerlo o no. Si no tengo obligación, desde luego no iría, ¿no? Porque... para ir allí hay que tener una causa, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo, gracias a Dios, no tengo ninguna causa para ir allí ni en ningún parlamento. Uh-huh. Lo que hemos visto ayer, yo he visto una parte, es lamentable y sobre todo es triste, porque da una imagen de este país que no es la realidad. Yo creo que una pequeña minoría se está apoderando del mensaje de la gran mayoría, ¿no? No está en nuestra cultura, en la cultura nuestra no está la cultura de lanzar el zapato, que sabéis que en la cultura árabe pues es el mayor insulto que se le puede hacer a una persona, lanzarle un zapato y lanzarle un calificativo también al mismo tiempo, ¿no? No sé si eso resuelve, ¿no? Pero vamos, no entro a valorar ese asunto, no forma parte de nuestra cultura española. Creo que hay verdaderamente muchas cosas que tiene que aclararle a la sociedad española y que se trata, cuando viene a estas cámaras, de ponerle en el brete de que las conteste, ¿no? Y no de hacer una performance de algún tipo más propagandístico o de autopropaganda que otra cosa. A mí ese espectáculo me parece lamentable. Me parece degradante para la vida parlamentaria. Me parece que extralimita los límites de la libertad política en nuestro país. Por todos, pero hecho por un representante público que realmente me parece totalmente inapropiado. Desde la exhibición del gesto hasta lo que supuso de amenaza. Es decir, que es lo último que se tiene que hacer en un parlamento democrático. La democracia es el respeto. Y cuando ese respeto falta, estamos conculcando los límites, las leyes de la democracia. Bueno, algunos límites traspasó y también Cristóbal Montoro, porque dentro de un ratito vamos a escuchar lo que dijo en relación con la paga extra de los funcionarios. No, y cuando dijo que a ver si había que abrir allí expedientes de investigación a todos los periodistas y a los parlamentarios estos que estuvieran allí, como amenazando en un tono chulesco, que no distaba mucho del que empleó el de la CUP. Yo no sé, vamos a entrar en el fondo de la CUP. Pues a mí me parece un disparate, una mala copia de Beiras, que eso ya lo hizo hace muchos años y que ya se daba por superado, pero que todos estos espectáculos, a mí me produce hilaridad oír a todos estos comentaristas que hemos tenido aquí en el medio. Cayo Lara, que lleva en la lista al chico este Marina Leda, el del pañuelo palestino, que va asaltando supermercados, que es una persona que, como todo el mundo sabe, está recogido dentro del orden penal, que está todo claramente tipificado. Montoro, pues en ese tono, que no sé si me da más miedo a él o el de la CUP, y ya no acuerdo quién era la otra, pero que también dijo otro disparate descomunal. O sea, esto lo estamos viendo aquí cada día, con lo que estábamos hablando antes con el caso de David Fernández Calviño, hay un sector que ha entrado en el Parlamento y que está... Bueno, yo no escuché a ningún diputado gallego llamarle gánster a nadie. Bueno, aquí hemos oído de todo. El enfrentamiento de Fernández Calviño con Balseiro, que, vamos, les faltaba quedar luego a la salida para repartirse las joyas. O sea, es que no... O do zapato ou a sandalia ten un primeiro problema que é o higiénico. Eso xa, sí. Eso hai que telo en conta. Agora, a partir de aí, a mí o que me parece xa... La limpia para... A serio. Era bonita. Claro, xa a serio é que a comparecencia do señor Rato no Parlamento catalán eu coido que non debe ser obxecto de increpacións éticas, que iso é falar efectivamente de caridade no mundo dos raposos ou dos tiburós, ou de mencións do inferno, ou de condenas deste estilo. Eu coido que, co tempo regulamentariamente permitido, sobran as preguntas, sobran as interrogantes moi a serio, moi fondas, que lle facer efectivamente ao señor Rato. Outra cousa é que se escolle, pois, ese minuto de
de gloria, entre aspas, de ingenuidad. Estamos hablando de una forma... Y aunque no comparecer en el Parlamento galego, sí, también. Estamos, claro, hablando de una forma muy contundente, la que empleó este diputado, pero hay un fondo también, lo verbaliza de una forma determinada, con la sandalia en la mano, efectivamente, preguntándole si tiene miedo, pero está hablando con una persona que es Rodrigo Rato, que dirigió Bankia, con todo lo que ello significa, Dina. Claro, es que justo has dado, has puesto el dedo en donde quería yo seguir con la intervención, ¿no? Yo creo que sí, que hay una cuestión de forma donde él busca demasiado dramatismo, ¿no? Y utiliza efectivamente, como Pilar bien argumentaba, ese efecto, ese golpe de efecto, ¿no? En este momento y esas increpaciones con connotación ética, pero el fondo de la cuestión es que realmente, más allá de la forma, está transmitiendo un sentimiento de impotencia y de enfado que la sociedad tiene. Cuando alguien le dice así, tiene miedo. El fondo de la cuestión, Miguel, es el que tenemos, estamos hablando de preferentes, el que estamos hablando de estafa a nivel institucional. Preferentes que, por cierto, se comercializaron antes de que el señor Rato llegase a Bankia. Pero estamos hablando de estafa importante a nivel de gestión financiera. De gestión financiera, y estamos hablando de responsabilidades financieras muy importantes, ¿no? Que en parte han tenido que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? En parte han tenido que ver con ese desaguisado, claro, en la que nos hemos metido. Miguel, de acuerdo. La forma es injustificada. Ahora, el fondo de la cuestión es que hay un montón de ciudadanos que están muy enfadados con esta cuestión. Claro, hay maneras de decírselo sin necesidad de amenazarle. Efectivamente, que el miedo cambie de mano. Así es la frase. Que parezca un accidente. Se puede hacer de otras maneras. Con eso estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la forma en la que lo hizo. Yo, ahora, os pregunto, sí, pienso que ese sentimiento es un sentimiento que comparten muchos ciudadanos, y no estoy opinando sobre el particular. ¿Somos demasiado exigentes con la pureza o con la forma en la que se transmiten las críticas a los que hicieron determinadas cosas y no somos tan exigentes con los responsables de las cosas que pasaron? Yo creo que a cada uno hay que exigirle responsabilidades, y hay responsabilidades de todo tipo, responsabilidades políticas, responsabilidades de gestión y luego responsabilidades penales que no se dilucidan en un parlamento, se dilucidan en los juzgados, ¿no? Y este señor no puede pretender juzgar a Rodrigo Rato. Yo quiero decir algo, sin que sirva en ningún caso de defensa... Faltaría más. Él es un diputado. El señor Rodrigo Rato no ha sido elegido políticamente por ese Parlamento. Entonces, si se están hablando de cuestiones judiciales... Bueno, Miguel, pero tiene responsabilidades muy importantes. En donde corresponda. Y las jurídicas se dilucidan en los juzgados. Y la parte política no tiene ninguna responsabilidad. Sí, sí, pues que llamen a declarar al señor Fernández Ordóñez, que era el gobernador del Banco de España, mientras todo esto sucedía. Pero hay una responsabilidad política en eso. Yo lo que quiero decir, y que en ningún caso, yo no vengo aquí a defender la gestión del señor Rato, que se defienda él si quiere. Yo lo que digo es que esas formas políticas son inadmisibles, que incitan a la violencia, que apelan a la amenaza y al insulto. Y eso en un parlamento es inadmisible. Y eso sucede también en el Parlamento de Galicia. Y eso es inadmisible. De la palabra y de la razón. Y al señor Cayo Lara, que dice que con su partido no va a eso del zapato, hay que decirle que no se entera con quién están coaligados en Galicia. Claro que van con ellos lo del zapato, que lo hace el señor Beiras. Lo hizo ya hace muchos años. Hay distintas cuestiones. Entre otras cuestiones, ni se puede contar la referencia ni el escenario de lo que ocurrió. Por favor, ni se puede plantear una comparación del escenario que ocurrió en el Parlamento gallego con el zapato de Beiras con este caso. Incluso la propia metáfora o la referencia de ambos casos, uno creo que era Khrushchev, y otro planteamiento que hace a la tradición árabe, son radicalmente distintos. No jugamos aquí a confundir todo. Y yo creo, además, que en el Parlamento gallego el nivel de intervenciones que hay, que pueden ser tensas, yo creo que nunca han estado a este nivel de crispación y de amenaza directa. Lo digo claramente, el tono y la forma. A mí no me gusta la intervención. Se dan puñetazos en los escaños. Bueno, podríamos del hablar presidente de la Xunta, hombre. Vamos a ver, yo creo que en el Parlamento gallego
el nivel de intervención, y además se hace en el caso concreto de Beiras, y parece que ahora que vengo yo aquí a hablar todo el día de Beiras, me interesa a mí defenderla de Beiras, pero yo creo que ya es suficiente personaje por sí mismo para saber que Beiras, con todo lo que tiene de escenificación, es una escenificación. Ahí entonces se ha avanzado. Hay que consentirse, no, dejas, no es tolerable. No, yo creo que lo que no es tolerable, tenéis una presidenta del Parlamento para que haga que funcione bien el Parlamento. No me lo pidas a mí cómo debe funcionar. Si no funciona bien...